El quinto Festival de los Sentidos ha cubierto todas las plazas disponibles en los hoteles rodenses. Dará cabida a 7 establecimientos hosteleros seleccionados por el cocinero Darío Barrio por sus propuestas gastronómicas de autor. 4 bodegas promocionarán los vinos de la tierra. A esto hay que añadir el Masterclass Gin Tonic del Club Gourmet del Corte Inglés, cata de champán y el taller de cocina para peques. Sin olvidar que el plato fuerte de este evento es el magnífico cartel musical. Sí, bueno, empezamos, pues la verdad que con buen paso y despacito, ¿no? Y es cierto que en el año 2010 pues, se amplió un día el Festival de los Sentidos, se fue creciendo un poco en programación también, y bueno, pues quizá desde 2010 estamos manteniendo ese formato que nos está dando buenos resultados, y bueno, pues tenemos la siguiente edición a la vuelta de la esquina. Estamos muy contentos, ¿no?, con la incorporación de Darío Barrio a ese jurado del concurso de tapas. Hemos contado con cocineros bien reconocidos dentro del canal Cocina y del mundo de la televisión en la cocina. Y la verdad es que el que viene este año, Darío Barrio, pues es quizá de los que más conocidos pueden ser, ¿no? Las puertas de la pista se abrirán esta tarde a las 7 y poco después, a las 8 y media, los primeros en pisar el escenario serán Edward Lovers, seguidos de Cian y el gran creador Kiko Veneno, que celebra 35 años de música. La noche finalizará con los sonidos indie rock de Seikon, que acaban de publicar nuevo disco, Demasiados Soñadores. Las rodas creo que no. No, estoy muy, muy orgulloso de porque diría que el Festival de los Sonidos tan guapo. Y pero creo que no he estado nunca en la roda. He pasado por ahí, sí, o he pasado cerca por la carretera, sí que he pasado. Bien, me parece muy interesante. Llevo varios años queriendo hacer una película, pero bueno, una película sobre eso, sobre la música y la comida, que sería básicamente reunirnos una semana con unos cocineros en un sitio, por la mañana hacer música, luego comer. Es una incorporación al cartel importantísima. Además, hemos tenido la suerte, una vez más, de cogerlo en qué momento, ¿no? ¿En qué momento? Porque quizá hace 4 meses habría quien se cuestionaba el estado de forma de Kiko Veneno. La semana pasada metió a 3.000 y pico personas en la Riviera de Madrid. El sábado desde las 12 y media tendremos al DJ Nonaino Dance amenizando la hora de las tapas, que dará paso a los rodenses Los Rodeos. Durante la tarde distintos grupos del amplio aspecto pop rock irán sucediéndose en el escenario. Dinero, las Mónicas Randalls DJs, Barry Brava y Sidoní, que repiten el festival prometiendo un fin de fiesta inolvidable. En la mañana del domingo continuará la muestra de vinos, la cata comentada de champán, el taller de cocina para niños y las actuaciones locales de Amigos del Arte y los combos de música moderna de la Escuela Municipal. El año pasado dimos una rueda de prensa y este año volveremos a darla después del festival, dando datos económicos de repercusión que tiene el festival en la Roda. El año pasado se estimó una inyección económica de alrededor 110.000 euros para la Roda. Se generaron más de 100 puestos de trabajo, directos e indirectos. La venta anticipada de entradas y abonos se pueden encontrar en la cervecería Fox al precio de 19 euros para todo el festival, 14 euros solo para el viernes, 12 euros a partir de las 3 del sábado y reducida de 7 euros en taquilla antes de las 3 de ese día.